¿Qué tal, amigos? Comenzamos una nueva semana y una nueva edición aquí en PS News. Y por supuesto, vamos a estar haciendo el repaso por las noticias más importantes del mundo del póker. Comenzamos, como en cada edición, con los títulos. La Iguazú Series of Poker tiene a su campeón, Marcelo Beto, se quedó con el triunfo. Seguimos repasando la actividad de Casino Trilenium con más protagonistas. Spring Championship of Online Poker. Siguen los buenos resultados para los argentinos. Nacho Barbero finalizó segundo en el evento Horse. Comenzamos el día de hoy con lo que estuvo sucediendo en Iguazú con la Iguazú Series of Poker, con una gran convocatoria de público, muchos jugadores nacionales y, por supuesto, muchos jugadores que se acercaron desde Brasil para participar de estas series. Marcelo Beto fue quien logró la mejor colocación, quedando en primer lugar con el premio mayor. Segundo, Fernando Romano, quien repite muy buena actuación. Recordemos que fue el ganador del póker del litoral en el casino de Corrientes. Y en esta ocasión, allí en Iguazú, hubo 190 participantes para luchar por el título. Vamos a repasar cuáles fueron las posiciones finales y los cobros. Marcelo Beto, primera colocación con 50 mil pesos. Segundo lugar para Fernando Romano, 25 mil. Tercero, Everaldo Oliveira, 15 mil. Cuarto, Rafael Paraná, 12 mil pesos. Nelder Carvalho, en quinta colocación con 10 mil pesos. Clovis Balotín, 7.500 pesos en sexto lugar. Marco Tosato, en séptima colocación, 7.000 pesos. Marcelo Gaceta, octava posición con 6.000 pesos. Y en noveno lugar, Bruno Kawauti con 5.000 pesos. Recordamos también que Fabián Turk ha logrado quedarse con la victoria del Last Chance, el evento paralelo que se realizó en esta Iguazú Series of Poker, y que además se llevó mediante un sorteo la entrada para la próxima edición de estas series. Así que Fabián ha logrado redondear un fin de semana con premio de ambos lados. Ustedes saben, la semana pasada se realizó el Poker Series en el Casino Trilenium. Allí hubo muchísimos protagonistas, Cristian Quiñones fue el ganador. Pero a continuación vamos a repasar cuáles fueron los otros, o mejor dicho, qué nos decían los otros protagonistas de esta mesa final. Vamos a hacer el repaso con los jugadores. Por supuesto, vamos a ir de atrás para adelante, del décimo a la cuarta posición en este primer informe. Bueno, la primera eliminada del torneo de Tigre, contanos más, aparte de la mesa final, primero queremos saber cómo se dieron los primeros dos días. En realidad me fue muy bien, tuve bastante liga los primeros días, me enfiché bastante, pero bueno, llegando a la mesa final con mucho esfuerzo, tuve mala suerte al final. Perdiendo con un par de reyes, me quedó un stack muy pequeño, la mano siguiente a J, y bueno, me pagó a 5 y salió el 5 y me dejaron afuera. Este es el primero que llego hacia una mesa final, por eso estaba súper nerviosa y me aguanté bastante, me daba miedo pagar con algunas cosas que quizás debería haber pagado, pero bueno, como experiencia, bárbaro. Bien, estuve siempre bien en fichas, en un momento decaí bastante, pero bueno, después me pude salir adelante. Y bueno, llegamos a la mesa final y par de reyes contra par de tres y en la quinta me metió el tres. Mucho mala suerte y bueno, quedamos afuera. Bueno, la mesa final duró poquito, pero ¿qué pudiste ver y qué vislumbrás que puede llegar a pasar? Jugadores, obviamente, uno está jugando con un nivel, uno que esto lo usa como hobby, como digamos, como terapia, la suerte de poder mezclarse con los jugadores de buen nivel y profesionales, ¿no? Que uno divisa así de todos los días, así que muy bien, digamos, satisfecho. Bueno, yo arranqué jugando el satélite, clasificamos, bueno, después arrancamos de a poquito, nunca estuve con mucha ficha. De hecho, creo que llegué a la mesa final, si no llegué con menos ficha ahí, cerquita. Bueno, después más o menos logré mantenerme hasta que se fueron un par de jugadores, ya quedaba muy atrás con el stack de ficha, entonces decidí jugarme cuando pude con K9. Justo tenía KQ y voló, de voló, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, Ramiro, un torneo bastante largo. Llegaste a la mesa final, quedaste en cuarta posición. Contanos del primer día hasta la mesa final el transcurso y cómo lo llevaste. No, el torneo se desarrolló bastante normal. Pude conseguir muchas fichas el primer día, desde el principio. Y después, bueno, se fue desarrollando, o sea, bastante bien. Lo fui llevando bastante bien. O sea, en todo momento con muchas fichas, salvo al final, cuando quedamos más o menos 30, pierdo un pozo muy grande. Y bueno, y de ahí empecé de nuevo a remar y bueno, terminé entrando a chip leader en la mesa final y bueno, nada. ¿Cómo lo ves con los jugadores que quedan acá? Bien, la verdad que no conocía a ninguno. Pero sí, son todos jugadores nuevos, está bueno eso, que aparezca gente nueva para, qué sé yo, para ir agrandando un poco la familia, ¿no?, del póker. Así escuchábamos a algunos de los protagonistas que tuvo esta mesa final en el Casino de Tigre, en Casino Trileño. Más adelante estaremos completando el informe con más protagonistas allí en el Casino Trileño. Vamos a hablar ahora de la World Series of Poker. Saben, faltan 6 días para que comience el evento de póker más importante del año y del mundo, porque son las series mundiales. Allí se dan cita primero una gran cantidad de jugadores y luego los mejores jugadores del mundo. En este caso vamos a hablar del evento principal, el que todos quieren ganar, que ofrece siempre, anualmente, un premio tremendamente millonario. El último ganador, Pius Hines, que se llevó un brazalete por este triunfo. Y este año, justamente el brazalete del evento principal va a tener ciertas particularidades. Primero que nada, por supuesto, es el más importante de las series. Este año va a ser muy importante porque va a tener 14 quilates y también 7 gramos de oro. Un brazalete que va a valer una fortuna. Lo va a diseñar un joyero muy famoso de Estados Unidos, que habitualmente diseña joyas para distintos artistas y celebridades. En esta ocasión va a participar este año de la Serie Mundial diseñando el brazalete del evento principal. Y vamos a ver qué dijo Ty Stewart, director ejecutivo de la World Series of Poker. Cuanto más brillante, mejor. Este es un trofeo que realmente representa la promesa de las series actuales, que todos los años repartimos sueños que parecían impensables. Y vamos a ver qué dijo también el diseñador justamente de esta joya. Él es Jason Aravellan, quien dijo lo siguiente. Es un honor tener la oportunidad de crear esta obra maestra para las World Series of Poker, que se confirmará como la pieza de joyería más cara de todo el deporte profesional. Un dato, 160 gramos de oro de 14 quilates y 7 gramos de diamante, valuado más o menos en $100,000. Finalizamos este primer bloque antes de irnos a agenda y los torneos. El 23 de mayo en el World Poker Tour se estará realizando un Super High Roller, Bahín, $100,000. El 25 de mayo se jugará una nueva fecha del Poker Series Casinos de la Provincia en Mar del Plata. La inscripción será de $2,000. Y el 25 de mayo también, en Belincué, se realizará el torneo Rápido y Furioso. Esta será la quinta edición y el Bahín será de $550. Vamos a una pausa. Al regreso repasamos las Spring Championship of Online Poker de PokerStar con muy buen trabajo de Nacho Barbero, logrando un segundo lugar en el evento Horse. Pausa, ya regresamos.